Bien, en vivo desde los estudios de Red 43. Pasaron 12 minutos de las 19 horas. Es momento del deporte aquí en la tarde, en vivo desde Red 43, www.red43.com.ar, nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, y nuestro canal de YouTube. En este caso, Horacio Quintero, de la Fútbol de Veteranos, de la Asociación de Fútbol de Veteranos. Horacio, gracias por acercarte a los estudios de Red 43. No, gracias a vos. La verdad que para nosotros es un placer porque además podemos llegar por varios canales a los muchachos que están esperando la información del inicio del torneo de futsal, ¿no? Ya es un de alguna manera se ha constituido en una costumbre ya de los inviernos darle esta continuidad al torneo de la asociación como para que los muchachos se mantengan en movimiento, ¿no? Bueno, la importancia, ¿no? Esto del fútbol de veteranos durante el año, que es mucha, porque es mucha la competencia de los fines de semana en las diferentes canchas, bueno, muchas veces donde se puede también, pero con lo inmediato en el torneo de futsal que arranca en la brevedad. Sí, ahora el 8, el próximo domingo, ya a partir de las 14 horas, en el gimnasio del Club Independiente, que bueno, los muchachos ahí también gentilmente nos han hecho el lugar y hemos podido acordar con ellos, además del gimnasio municipal, van a ser los dos escenarios donde se va a disputar el torneo, que es un torneo intenso, con muchos partidos y sistemático, de 2 semanas aparentemente va a durar, depende del fixture, pero calculamos que en 2 semanas va a estar finalizando y se juega todos los días. En el caso del domingo inicia las 14 horas, pero los días de semana, a partir de que queden libres los espacios, que aproximadamente va a ser a las 19 horas, habida cuenta de que también hay un receso importante en los clubes, en las actividades del gimnasio municipal, eso nos permite acceder en un horario amplio a los escenarios donde se va a disputar el torneo, ¿no? Bueno, un torneo de invierno de fútbol de veteranos que ya se hizo costumbre, que es bien concurrido. Me acuerdo el año pasado un gimnasio completo para la definición, allí con la definición del futsal también de Esquel. Pero importante, ¿no? Porque van a participar casi todos los equipos que participan de la liga. Sí, totalmente. Nosotros tenemos en la asociación un total de 35 equipos, lo que habla de aproximadamente 1.200, 1.300, entre 1.200 y 1.300 jugadores que están permanentemente en actividad. Y bueno, la mayoría de ellos, si bien en la lista de buena fe del futsal se reduce a 15 los inscriptos, a diferencia de los 25 que tienen en cancha de 11, la mayoría de los equipos ya ha confirmado su participación. Así que hasta el día jueves se están recepcionando las listas de buena fe y a partir del viernes ya se van a hacer los sorteos. Bien, Horacio, y luego de esto que hablamos del torneo de futsal que arranca de veterano el fin de semana, la renovación del torneo cuando el clima lo pueda, cuando el clima lo deje, para volver a jugar el fútbol 11. Sí, realmente vos sabés que eso todos los años es un. Bueno, ahí la gente de la comisión, en el caso de Miguel Gutiérrez, que es un poco el cerebro de toda la organización, de los cruces, la fecha, el fixture, es bastante difícil junto a Fernando Miserás, que es el presidente de la asociación, trabajan mucho con los muchachos para lograr que no tengamos que superponer fines de semana. A veces nos ha tocado que por la suspensión de un fin de semana hubo que jugar una fecha doble. Ahora tendríamos que estar retomando la actividad a fines de agosto, si se pudiese, o no más allá de la primera semana de septiembre, porque si no, no llegamos. Así todo, estaríamos llegando el 19 de diciembre con las finales. Por lo tanto, tenemos que. Ojalá que el tiempo nos permita volver en esa fecha. Y si no, bueno, existe esta posibilidad de decir en 3 semanas se puede hacer algún cruce o recuperar partidos que están suspendidos por el tema del clima. El último fin de semana tuvimos que suspender la fecha completa porque bueno, ya empezó el frío y la verdad que era imposible jugar, ¿no? Bueno, Nacho, para ir cerrando esto de lo organizativo de la Asociación del Fútbol de Veteranos, que ha crecido y mucho porque gusta, porque la gente lo ve, porque los equipos así lo hacen participativo, un balance de lo que ha sido por lo menos esta mitad de año y seguramente lo que viene siendo el fútbol de veterano estos últimos años. La verdad que, como bien lo describís, tuvimos hace 2 meses el cumpleaños 25 de la asociación y la oportunidad de compartir con los 8 delegados de su momento que crearon la asociación. La verdad que fue un momento muy emotivo y ellos mismos se sorprendían de la cantidad de delegados y jugadores que había presentes ese día. La idea, por supuesto, es tratar de organizar aún mejor. Nos está faltando una pata importante que son los campos de juego, porque bueno, no disponemos todavía de eso. Hay un proyecto de la liga presentado, de la asociación presentado ante las autoridades del municipio, de otros
otros organismos para ver si nos ceden un espacio interesante para poder hacer las canchas ahí y dedicarnos de lleno a eso, pero el balance es altamente positivo por esto que hablamos, ¿no? Hay mucha la gente que está en movimiento, no solamente desde la faz competitiva, sino también por la cuestión de salud, por la movilidad que eso produce en las familias que acompañan, en el sábado que se pone a pleno en todas las canchas. Bueno, la verdad que el fútbol en general genera eso y para nosotros es sumamente importante que esto se fortalezca y que se sumen más. Afortunadamente también tenemos ahora la posibilidad de contar en la calle Sáenz Peña con que nos cedió la gente de los retirados de la cárcel el espacio de las oficinas donde funciona la liga. Diariamente hay gente que recibe inquietudes y bueno, eso también está como una pertenencia a los jugadores de que tienen su lugar donde dirigirse. Todo esto la verdad que va ayudando a que la asociación crezca y bueno, cada vez más son más los jugadores y los equipos que piden por un lugar y que no tenemos posibilidad de extender el torneo porque no hay campos de juego fundamentalmente. Bien, Horacio, gracias por acercarte a los estudios, éxitos y buen trabajo para lo que viene. Bueno, gracias a ustedes, Maxi. Bueno, recordarle a los chicos, a los delegados, que va a estar el jueves, es la fecha tope para la presentación de las listas de buena fe y ya el domingo arranca el torneo. Bien, el fútbol de veteranos aquí en Red 43, el torneo de futsal que arranca este fin de semana. Seguramente más información en www.red43.com.ar y todas las redes sociales, Facebook y Twitter de nuestro sitio. Hasta aquí la tarde en vivo, nos vemos la próxima.